Un saludo a todos donde quiera que estén en cualquier lugar del mundo. Es la segunda vez que yo me siento en este rincón, que es el segundo mío favorito de la casa, para hablarles. Y hoy ha sido un día para mí muy, muy, muy duro. ¿Por qué? Porque a veces no le encuentro explicación a cosas y entonces me digo, tengo que convertir esta inmovilidad en algo. Y fue que temprano en la mañana me comentaron que había ocurrido una tragedia en Cuba, en Víbora Park, en La Habana. Un hombre que tocó casa por casa y a cada persona que le abrió la puerta la apuñaló en su propio edificio. Y después, bueno, su apartamento lo incendió y se lanzó del último piso de la azotea. Es decir, del edificio, de su propio edificio donde vivía ese hombre. A mí, realmente, después de ver muchos videos y no tener fuerzas para decidirme a hablar, porque yo no soy youtuber, yo no soy influencer, yo era periodista en Cuba y hace 3 años que no ejerzo el periodismo oficialmente. Me ha costado mucho decidirme. A mí no me asombró tanto que alguien, un paciente psiquiátrico, según dicen un hombre jubilado del Minin, con tratamiento psiquiátrico, que estaba sin medicación por la propia falta de escasez de medicamentos que hay en la isla, se haya hecho todo eso en unas pocas horas. Es espantoso, pero eso no es lo que me asombra. A mí me asombra la sangre fría de las personas, como si estuvieran en un ruedo, en un circo romano, en un gran espectáculo de circo, animando a un trapecista a lanzarse al vacío, porque eso fue lo que yo vi en las imágenes. Y me pregunto en qué monstruos, en qué tipo de ser humanos nos estamos convirtiendo. Nunca me ha gustado la prensa amarillista, solo la justifico en momentos específicos donde los seres humanos no escarmientan, sino es viendo las imágenes crudas y duras. Los videos que vi fueron espantosos, parece de una misma persona, parece el origen de los videos haber salido de una misma persona que con un coro a su alrededor, animando todo aquello como si fuera una fiesta y no una gran tragedia, porque de allí no salieron menos de 7 u 8 personas dañadas, físicamente dañadas y psicológicamente dañadas, estoy segura que los que todavía tienen fibras humanas en su cuerpo, les corre sangre en las venas, salieron de allí muy dañados. Y yo tenía que hablar. Yo tenía que hablar, a pesar de que conversé con mi mamá por interno, por privado, en mensajes, y me dijo, tranquila, ponte a estudiar, ponte a hacer tus cosas, no pienses más en el asunto. Y digo, es que lo tengo que decir, porque aunque aquí en este video usted no va a ver lo que sucedió, porque eso está de sobra en YouTube y en las redes sociales, yo tengo que decir lo que pienso. Porque pienso que en seres humanos muy, muy, muy carentes y muy desencaminados y muy perdidos nos estamos convirtiendo cuando tenemos un teléfono móvil en la mano sin que nos tiemble la mano y animamos a alguien a que se lance de una azotea. O llamamos para que nos haga un círculo, un grupo de gente a pedir lo mismo que otro ser humano afectado, porque nadie que esté sobre sus cabales hace una cosa semejante, se lance de una azotea cuando existe la justicia para eso, para tomar cuentas de ese hombre que yo estoy convencida que no necesitaba que le gritaran que se lanzara de la azotea. Eso fue lo que más tristeza me causó, más que la tragedia en sí. Ver eso, porque me hace pensar que nos estamos convirtiendo, no sé, en unos bichos, en demonios, en demonios no descritos jamás en la literatura, ni vistos en ninguna película de terror. Me parece que nos estamos convirtiendo en seres de mil cabezas que no sé qué pensar. Las palabras no me salen, quizás estoy atormentada, pero con este tormento lo que quiero es llamar a las personas a la reflexión.
porque pueden suceder cosas más graves si no se toma cuenta y conciencia de cómo estamos actuando ante cada situación y qué cosas estamos haciendo. Muchos dicen, es muy fácil hablar desde lejos, pero tengo que hablar, tengo que decirlo, porque es un pueblo al que quiero mucho, porque es la tierra donde yo nací y porque me duele ver que cosas como esas sucedan, que son resultado de mucha crisis, de muchas carencias, pero los seres humanos somos lo suficientemente fuertes para poder hacerle honor a lo que somos, seres humanos. Un saludo y no les deseo ni buenas tardes ni buenos nada, porque yo estoy consternada. Un saludo y traten, eso sí, de tener el mejor de los días.